Habló yo, la que traduce. Solo quería decir que no estoy muerta. Lamentablemente no estoy muerta. Y sí, estoy inactiva por prácticamente un año. Pero han pasado muchas cosas. Y este capítulo de ahora, pues, como que me pegó un poquito. Porque, pues, debido a distintos problemas médicos, yo soy una persona que consume benzodiazepinas, ¿no? O sea, pues son drogas para, pues, tu cabecita, así, digamos, se pueden usar como ansiolíticos y así, y también para dormir. Entonces, y justo en este capítulo se habla de eso, entonces yo quedé como que, impactante, impactante. Igual, muchachos, muchachas, si se sienten mal, por favor pidan ayuda, no se vuelvan como yo. Y sí, entonces, pues, básicamente por eso es que he estado inactiva por tanto tiempo. Trato de tomar un poco de tiempo para mí, para mejorar con todo, pero a veces simplemente entro en una espiral de depresión del cual no quiero salir y eso me dificulta concentrarme en cualquier otra actividad. Ya, pues, solo quería decir que no estaba muerta, así que estoy viva.